Y para todos. Vayámonos, entonces llegamos al momento más importante, que es la otra sorpresa de parte de... ¿Mi papá? Pues sí, ¿cómo se llama? De parte de Pedro. Ya hablamos de los mariachis, de la decoración, del pastel, del ramo de flores y de todo lo que es helado, va. Pero ahora falta lo otro, que es la sopa. ¿Quiere usted, por favor, otro para la dama, pasar a ver esa sopón? Sí, claro. Pero antes quería antes que le dije a la mona que tenemos que ir a descubrir el automóvil ya, del último año. ¡Cama! Sí, hombre, ya. ¡Cama! Levántenlo, por favor, y póngalo ahí. No voy a hacer que llegue un chucho ahí. Me... ¡Cama! ¿Qué, dio vuelta? No, se lo deslizo. ¿Que le dio la clave? ¿Cuánto juego? Por eso, ¿no? No, que nadie le ha puesto. Ah, es lo de menos, con solo que está bueno el sabor, hija. Sí, es que no, ajá. Vaya, mona. Ya están negociándolo estas viejas, ve. Ya están negociando los regalos de la mona, ¿no va a creer? Uy, qué raro. Sienta. Cama, esta sopa sí se ve con color. Olé. Ajá, sí se mira. No es por agua. No. Una cuchara, un cucharón para moverlo. Me dice Kevin, huele y ando bien llena de moco. Un cucharoncito. Ay, no, se cayó. Un cuchara, ahí que le echan los huevos. Ajá, los huevos. Aquí está. Vaya, mona, se la voy a mover para que usted mire la calidad de esta sopa, mire. Sí, más que la hizo la Gladys. Qué rico, Gladys. Y todos. La bolsa, mueva. Gracias. Mueva, levante la bolsa. No, eso es normal. Ahí en el bebé se le echan solo para que se mantenga amarrado algo. Ahorita sáquela. Mire. Mire. Teníamos tiempo y no tomamos una sopa así de gallina. Y bien hecha, así que no vaya nada de ralita. Porque toda esta grasita quiere decir que las gallinas estaban bien gorditas, mire. Esta quiere de la mona. Esta le creamos el toque a los huevos de los pollos. ¿A quién le cuento? A cualquiera, tú. Ah, no, ya. Ah, metido, ya tenemos el toque, vaya. Estaba bien dudosa porque... Ay, ya voy a tirar eso yo. Por un momento iba a decirle mejor que mariscada. Una pregunta, mona. ¿Es sopa de gallina o sopa de mona? Pregunto porque... Pregúntale, lechuga. Pregúntale, lechuga. Mis patas, zomba. La gallinita de la mona. Fue la Jenny. Ya con... El karma te llegó bien rápido, va, desgraciado. En otras palabras, con esa mirada que te hizo el sugar ahorita, quiere decir que cuando estaban haciendo esta sopa, dijo que estas patas eran las tuyas. Más que el sugar, que es un cortito, que es lo de la Jenny. Si no, eso no, pues sí, si no son mías. No, nada. Las mías son más largas. Está bien grasosita, quiere decir que esta sopa está riquísima. Mira todo ese aceitito de gallina. Tiene bastante verdura. Déjalo en el fuego. Bueno, entonces tenemos el ambiente perfecto, sí. Tenemos a los mariachis de fondo, tenemos la sopa, tenemos la mesa por allá y las gallinitas asadas. Tenemos el hambre, lo que nos falta. Va, venga, a ver, mona, por favor. Uy, qué rico eso. Qué casualidad, a mí también me trae. No, y tenemos a la tía Paquita también. Mire, qué bonito, mire, qué rico. Mona, espera, mona. Hola, mona. Aquí estoy, cama. Ok, mona, mire, también tenemos a estas gallinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como dos. Todas, tenemos que acabarlas ahora. Gracias a su papá Pedro. Mire, usted me tenía aguantando hambre allá, ¿verdad? Para que no se llenara y viniera a darle aquí. Y no vean que este es un curtidito. Estaría bueno el que hice la vez. No, sí. Estaría bueno. Ah, sí, es de papaya la vez. Sí, mire, ve. Una gallina entera para ella. ¿Quieres probarlo? ¿Una entera? Sí. Vaya, mona, ya sabe lo que va a hacer. ¿De la comida entera? ¿Vale? ¿Va negro? Vaya. No me la voy a comer. Las patas negras hay que darle. Blanquita, está la blanquita. Ya te puede. Ajá. Pues la blanquita y sutillita juntas. No sé, cualquiera. Mire cómo me miran de ricas tostaditas, mano. Esta se ve igual que sí, riquísima. Elegimos. Vale, entonces, usted de la orden, mano. Usted de la orden. Es de la orden. Usted de la orden. A la orden. Hay que comer. Vaya, entonces. ¡Ya vimos!
¿Van a acercar la mesa o que pasen por la sopa aquí después que pasan acá otro? No, es que le caiga la plaga, no, porque... No, mucho desorden. Gánate. Allá que pasen por la sopa y aquí pasen por acá, por la pieza. Vaya, entonces una a cada lado. Gánate. Vamos a saludar a la tía Paquita hoy. Con la comida. Y no le dijimos, pues. No, porque no es el que me acabe. Para poner el pedazo de... Hay que sentar la mesa, ¿por qué? Ahí mismo la echan siempre, papá. No. Adentro la echan. A mí me gusta más aparte, pero que ahí siempre veo que ahí la echan ahí. Ah, sí, ahí están los platos. Permiso, gracias, con permiso. Vaya, vamos a saludar a tía Paquita. Hola, tía Paquita, bienvenida, ¿cómo está usted? ¿Se recuerda que yo le dije? ¿De qué? ¿Va a venir? No. ¿En el en vivo? Sí, va que sí. Pregúntele quién es ese. Ya sabemos. Este gato quiere comer el pájaro. Para Gladys, entonces. Para Gladys, dije. ¡Para mí! Ya me lo había entregado para el que hacer otra vez. ¡Que me lo entregó! Gracias, Paquita. Se parece a uno de mis hijos. Se parece. Mis nietos. Se parece, en serio. Pues ya está en el cartón. Se comió el pajarito, mira. $10, ¿vale? Mentira, nadie lo quiere. No, papá, es mío. ¿Y ya le dijo gracias a la tía Paquita, Alejandra? Sí, ya la abracé, ya me lo la contaba. Okay. Sí, otra vez. Sí. A mí me abrazó y me dijo, a mí me toda sudada. Bienvenida de nuevo, tía Paquita. Buenos días, bienvenida. Tía, yo no sé. No se me olvida que ya. Siempre. Gracias, Paquita. Claro que sí, tía Paquita. Como dijo la Jocelyn cuando estaba todavía, que vino la tía Paquita. Porque no. Ah, no, que nos trajo yo. Ah, sí, fue. De un solo el grano. Ajá, que dijo, debería venir más seguido, dijo. Ajá. Voy a buscar al gatito que se parece a este, que no es mentira. Yo recordando lo que usted me dijo. Gracias a la tía Paquita, porque siempre tiene ese detalle así con siempre, sí. Gracias, tía Paquita. Sí. ¿Cuánto tiempo va a estar ahora, tía Paquita? Voy a estar en enero. ¡Huepo, chica! Vamos a reventar cuerpo. Mire, desde allá yo le dije a mis hijos. Yo quiero pasar la Navidad, pero me quiero ir para el cuarto. Aquí lo más tenemos, allá arriba. Eso sí. Aunque sea la silla de ruedas, pero ahí la voy a andar por toda la reta. Porque usted no me va a caminar, oiga. Me van a meter en una cápsula que choque. Los bombazos. Aquí los zimbadores. Usted va a hacer para mi cumpleaños el 5. No. Dijo que se va el otro año. Se va el 4 de enero, Eva. El 4 de enero, Eva. El 4 a las 11 de la noche tiene el vuelo. El 4 de enero de Bay, imagínate. Pero podemos celebrarlo el domingo. ¡Ay! Juela, todo eso tiene ahí, pues. ¡Qué coche! ¡Yo asustándome! Mire, toda la galería de esta bicha, ve. ¡Solo lo gato! ¡Mire! ¡Ay! Ese es el que más o menos me parece, pero hay otro que sí se parece. Sí, pues. Más. Mírate, Paquita. Ya tienen hilo, mariachi. ¿Por qué sí? Porque están tocando aquí el rato. No le ponemos atención. ¿A quién? No, es que es música de fondo, así va. Es como de un almuerzo de fondo. Ajá, cabal. Estoy asustándome por mi galería. Por mi galería, hijo, lejos me aparece. Niña, ¿y esa es suya, pues? Esa es suya. No, el de Coco me dieron a mí que era. Ah, bueno. Bueno, tía Paquita, pasa ya, por favor, por la sopeada. Yo por allá. La... ¿Qué pasa, mi abuelita? ¿Quién iba a decir que la íbamos a ver hoy? No, a apodar. No sé si escucha bien. Ah, que le quedara el apodo que vos le pusiste. O sea, el nombre que vos le inventaste, que le quedara así. Yo creí que al principio le había molestado. Sí, de verdad, ¿cómo llama ella? Angélica, creo yo. Angélica. Francisca. María. María Angélica. Francisca. María Angélica. No, es que sí, sí sabíamos el nombre, pero desde que le decíamos tía Paquita, ya nos olvidó el nombre. Fue la onda. De veras. Tía Paquita. Siempre le pregunta por Magno. Me acuerdo, ajá, por Magno. A preguntarle iba yo, pero como dice que tiene TP, a rato viene ya con permiso. Uh-huh. Ya me regresaron. Mire, me acuerdo cuando fuimos que nos invitaron allá a Cajutla, ese platote de comida que nos dieron allá. Calmate, cachiporra.
No, es que qué platador. ¿Y sabe lo que no me gustó a mí? De que andaba a dieta. No, yo que andaba muy preciso. No, no andaba preciso. Sí, no andábamos preciso. No, bien para comer. O sea, preciso. Comimos, lo que pasó fue que no nos dio más el estómago para seguir dando. Pasó que para ese gran platote se necesitaba una hora para estar ahí. Ah, es que el siguiente día teníamos algo, ¿verdad? Sí, comimos, estuvimos, bailamos. Hasta que se acabó la fiesta. Andábamos preciso porque no sé qué era lo que le yo llevaba. Sentía que le daba y le daba. El día siguiente, bien temprano en la mañana. Los mariachis. Ajá. Ellos fueron, ¿no? Sí, yo creo que es sol. Ellos fueron. Oye, esa canción. Yo me acuerdo. Sí, había algo. Comer, pero como bueno, mira. Porque los mariachis ya venían en camino y cuando ya los mariachis tenían. O sea, no, es que a la llegada fue que llegamos así como bien, bien así apresurados. Pero después nos quedamos buen rato ahí. ¿Qué fecha fue? Sí. ¿A eso era? Ah, pues por eso, porque era uno. ¿Qué fecha fue? En abril, entonces, ¿va a abril? Sí. Tuvo que haber sido en abril, entonces. Pero era cuando era este año. Ajá. Y ahora será cada año. Ahora que lo va a ir. Hola, ¿me invite? Ay, ay, ¿cómo vamos con la sopa mexicana? Hasta tío Poncho vino. Perdón. Hasta tío Poncho. Ya le dije, tío Poncho, que es que al final se hizo un montón de gente, mire usted. Yo pensé que eso de la playa iba a estar, pero están los DJ, están los mariachi, está la plaga, tío Poncho. La tía Paquita y la familia. Todos nos mientan el nombre, yo como que no conocen ellos los DJ. ¿Cómo? Ah, sí, son suscriptores. Sí, porque sí. Todos mientan el nombre así como, ¿qué onda, Lena? Ajá, es suscriptor. El karma. Ah, pues yo no andaba ahí. No, pero está allá. Y mire, yo como ando pelada de verdad de las hormigas. Sí, pero no te echaré. ¿Y qué así se te hacen, pues? Sí, es que... Mucho te recae, quizás. Yo me raqué y es que un montón. Es que sí pican, va ahí. Y ando arena en las nalgas. Es que el diablo... Todo lo que te pasó mal ahorita fue idea de él. Ombligo, ¿ves? Qué feo tu ombligo, mano.